¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta777 en un video directo de Zona Minecraft. Y nos encontramos en la villa tras, en el capítulo anterior, descubrir que hay un enemigo que te puede quitar las armas, se puede subir encima de ti y te puede golpear hasta matarte. Y si por algún casual consigues matarle tú a él, pues te deja un bloque de dinamita que luego estalla y te acaba matando y pierdes todos tus objetos, exceptuando los que tengo actualmente en el inventario. Hecha la presentación, ¿qué es lo que vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues hoy es un nuevo día, me lo voy a tomar con filosofía, yeah, pega y todo, y vamos a ir un momento a casa porque voy a coger materiales que tengo preparados para aumentar o evolucionar lo que sería aquella zona del altar. Así que cogemos lo siguiente, y es por aquí donde lo tengo. Aquí esto, esto. Y necesito... no, simplemente con esto yo creo que valdría. Y me falta glowstone, que tengo que tener por aquí. Aquí, vale, bueno, pues vamos a fabricar lo siguiente. Diréis, ¿qué estás haciendo? Tranquilos, que todo lo veréis a su debido tiempo. Vale, tenemos 7, me sobra esto. Esto lo metemos aquí, perfecto. Todo bien colocadito, y nos vamos a ir a la zona del altar porque todavía es de día y vamos a aprovechar. Spartacus sigue todavía en... ¿cómo se llama? En el pueblo donde lo dejamos. Pero si hoy puedo, irá por él. Seguimos necesitando obsidiana, pero como perdimos el pico, luego tengo que craftear otro para intentar conseguir ese pico y después pues ir a picar obsidiana natural. Diréis, Vegeta, ¿pero por qué te empeña? Natural, Vegeta, natural. Quiero que sea natural. ¿Por qué? Pues así soy yo. Bueno, entonces bajamos aquí donde está corazón de piedra, protector del altar, un gran bloque, mejor persona. ¿A que sí? El pobre es un poco soso, pero yo le quiero igual. Bueno, aquí tendríamos el altar, diréis. ¡Oh, lo han movido de sitio! ¡Dios mío! Sí, lo he movido de sitio. ¿Por qué? Porque, aunque no lo veáis aquí, yo ya veo un altar evolucionado, diré. ¡Oh, Vegeta! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser eso? Tranquilo, que yo lo explico tranquilamente. Entonces, por partes, necesitamos colocar los bloques dejando uno de distancia. Primero vamos a quitar esto, esto y esto, ¿vale? Diréis, ¿qué cosas más extrañas haces? Ya lo sé. Entonces, ahora, un bloque aquí vacío. 1, 2, 3, 4. Quiero dejar un bloque aquí vacío. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Porque aquí hay 4, no sé. Ah, vale, vale, porque aquí faltaría el quinto, se supone. ¿Sí? Y sí. Si no me equivoco, son 5, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y faltaría otro más. Creo que me he pasado, pero bueno, esto lo vamos a quitar ahora. Y aquí pues tenemos 5, vale, vale, creo que era así. Dejamos el bloque, vale, vale, es así. Y sobraría este. Ah, no lo puedo quitar porque no tengo pico. Bueno, tenemos que ir a hacer un pico aunque sea de ahí. No, voy a hacerme uno de... oh, de diamante ahora. Me he equivocado y pensaba que lo llevaba encima. Y ahora aquí, no es necesario. Esto creo que no es necesario, las escaleras de piedra. Pero simplemente para... uy, va. Para que quede un poquito... madre mía, chaval. Para que quede un poquito decorado, pues las vamos a poner. Diréis, ¿qué sentido tiene? Me cago en... ¿qué sentido tiene esto? Vais a ver todo a su debido tiempo. Igual no tengo escaleras suficientes, que es lo que me acabo de fijar ahora mismo. Y tampoco tengo piedra suficiente, así que voy a necesitar más piedra. Vale, esto por aquí. Diréis, ¿qué está haciendo este chico? Vale, esto es un altar de sangre evolucionado para poder intentar hacer el pergamino que anteriormente no podíamos, que era con el bloque de oro. No sé si os acordáis que pusimos un bloque de oro y no, pues no pasaba nada. Así que necesitamos hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Ya os digo que el tema este de las escaleras no creo que sea necesario, pero simplemente como decoración pues creo que queda guay. A mí me gusta. Bueno, el caso, que subimos. Además, que si visteis el episodio piloto, digamos que lo hice más o menos así, aunque lo hice con piedra, sí, con escaleras de bloque de piedra. Lo que pasa es que no tengo suficiente piedra y de momento pues con la piedra básica me vale. Venga, con ladrillo de piedra sería el nombre indicado. Entonces entramos, necesitamos un pico y después de eso pues ya no necesito mucho más. Vale, entonces 1, 2, 3, tengo palos, perfecto, perfecto. Venimos aquí y hacemos esto y hacemos esto. Ahí lo llevas, mochuelo. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y con todo esto y mucho más, nos vamos, camino a nuestro destino. En serio que hoy quiero avanzar muchísimo y quiero hacer un montón de cosas, así que nos vamos a dar prisa. Y lo primero es terminar eso. Antes de que se me olvide, si acaso podemos llevar un bloque de oro, pues sería genial. No sé si... a ver si no voy a tener oro. Creo que no hice nada con ese bloque de oro. Vale, creo, si no me equivoco, que tiene que estar en el cofre que tenemos allá abajo. Pero por si las moscas, más vale prevenir que curar. Y por no hacer dos viajes, hacemos esto así y hacemos otro bloque. Diréis, oh Dios mío, ¿no lo puedes craftear? Sí, tranquilos que tenemos la mesa de descrafteo. En caso de que no nos valga, pues lo descrafteamos y nos volvemos a quedar con los lingotes. No hay ningún problema. ¡Hala! He hecho todo esto,
Partimos a nuestro destino. Espero que no se haga de noche porque ahora mismo no me la quiero jugar con ningún enemigo. Ya hemos visto enemigos que todavía desconocemos, ¿sabes? Que algo que me gusta es que fijaos que llevamos capítulos y todavía hay un montón de enemigos que no hemos conocido o no hemos llegado a ver, porque en la cueva esa, visteis que ese era súper extraño, se teletransportaba y además como que creaba explosiones y creaba otros que eran idénticos a él. Era un tanto extraño. Bueno, os invito a que lo veáis y si no lo visteis, pues os invito a que lo veáis. Vale, cogemos esto y cogemos esto por aquí y esto por acá. Perfecto. Y 7 escaleras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me voy a quedar sin ellas. Calculé mal. Bueno, no pasa nada. Soluciones vegetales. Y aquí está el bloque de oro. Bueno, pues tenemos dos. Esto, oh mira, podía haber cogido el pergamino. Vale, para quien no sepa cómo se hace el blood, este se hace de la siguiente manera. Ya lo hemos hecho en anteriores episodios. Es muy sencillito, con el primer orbe que conseguimos en la mesa esta de del altar, pues podemos fabricar lo que serían esos bloques para el segundo nivel. Y ahora para el tercero, pues necesita otra segunda hilera. Y ahora necesitamos piedra a nivel urgente. Así que vamos para acá. Cogemos piedra. Este sitio está siendo la zona de la piedra, ¿sabes? Ahí a la bestia, cogemos todo lo que podamos. Vale, voy a comprobar antes de nada que con lo que tengo actualmente no es suficiente para lo que sería fabricar o craftear el orbe. Porque igual estoy aquí perdiendo el tiempo y no es necesario tantas cosas. Vale, quitamos todo esto. Genial, y esto por aquí. Es que necesito también, ya sabéis, ¿cómo se llama esto? Necesito escaleritas. Quitamos esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por acá. ¡Ojo! ¡Qué tipo más duro soy! Vale. Y ahora, con todas estas piedras, está atardeciendo, no me gusta. Vamos a hacer, por un lado, escaleras. Más por aquí. Y más por aquí. Creo que con esto será suficiente. Y ahora cubrimos 1, 2, 3 y 4. ¡Vaya por Dios! Quitamos esta, la cogemos y 4. ¡Muy bien! ¿Qué os parece? Pues ha quedado tal que así. En un principio diréis, ¡oh, Vegeta! Ya empieza a tomar. Es que lo veis, las cosas empiezan a tomar forma. Se me está haciendo de noche. Y ahora, ¿qué es lo que le falta al altar? Pues primero voy a comprobar si con esto ya valdría, ¿vale? En caso de que no valga, pues le faltaría el glowstone. Vale, esto por aquí, la piedra luminosa, llámalo X. ¿Lo veis? No se puede. Diréis, oh, Vegeta, lo estás haciendo mal. No, tranquilos, que en mi cabeza está todo. Entonces dejamos, me gusta preparar los vídeos y por algo está todo preparadito para ir deprisa. Comemos patata cocida, que por cierto, patatas que perdí en el capítulo anterior. También perdí la mochila, que eso sí que me fastidia bastante. Y ahora necesitamos hacer lo siguiente. Estoy viendo esqueletos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos piedra y ponemos una, si no me equivoco, dos, tres. Tres. Ahora tengo mis dudas. Creo que era así. Si no era así, era una menos. Ahora os lo digo. Una, dos, tres. Creo que era así. Si no, sería una menos, como mucho una menos. Sí, yo creo que era. No sé, aquí tengo mis dudas, ¿eh? Una, dos, tres. Bloque. Sí. Y ahora venimos aquí. Esto, una, dos, tres. Bloque. Ajá. Y ahora, la prueba de fuego. Se supone que estaría así, ¿eh? Igual me equivoco, pero bueno. Y ahora, vaya por Dios. Pues hemos fallado en algo. ¿En qué? Todavía no lo sé. Vale, esto está colocado. Vamos a suponer que la he liado y es una menos. Vamos a suponer que es así. Me fastidia porque quitamos todo esto, pero bueno, no pasa nada. Supongamos que es una menos, que igual me estoy equivocando y no es tampoco así. Pero ¡ostras! Dios, oh, ahí estamos, protector del altar. Es tu momento. Enchúfale. Vamos, protector del altar. Ahí estamos. Demuestra tu poderío. Sí, señor, sí, señor. Dios, cómo te quiero. Vale, ahí quieto. Sí, era así. Me he equivocado yo. Esto por aquí y esto por acá. Ahora sí que sí. Creo que ahora sí que sí. Vale, entonces quitamos este. Diréis, esto no tiene ni pie ni cabeza lo que estás haciendo. Diré, dejadme a mí con mis cosas. Ahora. Aquí se está subiendo un... Se ha desaparecido. Vale. Ahora, quitamos esto. No lo quiero aquí. Y ahora, fuera este. Necesitamos craftear un momento. ¡No! Chaval, vas a pillar. Perfecto. Uy, ¿esta cuerda? Uy, este hilo nunca me lo habían dado. ¿Qué es este hilo? ¿Para qué sirve este hilo? Ah, para hacer... Ah, con esto... ¡Uy! Con este hilo haces tres hilos. Protector del altar, tranquilo, no pasa nada. No te alteres, quieto. No la liemos, ya me encargo yo del tocanarices. Ahí estamos. Tranquilo, protector del altar, tranquilízate. ¡No! ¡Protector! ¡Me cago en! ¡Quieto ahí!
Esto me encargo yo. Me cago en chaval, tú no golpeas a mí. Mira, con un arco y todo. ¡Oh! ¿Qué leches? No me asusté. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Pero qué leches? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué bicho? Protector del altar, no te vayas del altar. Protector del altar, no te vayas. Ven aquí. Chaval, vamos a dormir. No, 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 no te la juegues. No te la... No sé qué hay en esa cueva. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué leches! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Protector del altar, voy a dormir por ti. Vamos, tenemos que salvarle la vida. Porque si entra a esa cueva, muere. Que no entra a esa cueva, que no entra a esa cueva. Que no entra a esa cueva. No entres, deprisa, deprisa. A casa, esto se ha convertido en supervivencia extrema. Deprisita te voy a llegar a casa y terminar de hacer esto. Vamos, 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 tiene que estar vivo, tiene que estar vivo. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Se complica el asunto. Algo tan sencillo como hacer un simple altar de sangre. Bueno, es que está siendo un poquito complejo, ¿eh? Tenéis que admitir que está molando bastante. Y ahora volvemos para allá con todas mis cosas. Protector del altar. Por favor, que estés bien. ¡Oh! Nena, tú, que se vaya ese tío de allí. Vale, vale, espérate, espérate. Que no se vaya de allí. Oh, Vegeta, te vas a enfrentar. Me voy a enfrentar a él. Hay que enfrentarse a los miedos, si no, en esta vida no, nunca avanzaremos. Entonces, mi miedo es ese bicho. Pues hacemos lo siguiente. Esto por aquí, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Perfecto. A otra cosa, mariposa. Y ahora, necesito 3 lingotes de iron. Me vale con estos. Ah, no, 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 no. Sí, 3 lingotes de iron. Entonces, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Diréis, madre mía, este chico, ¿cómo piensa? ¿Qué velocidad de pensamiento? Sí, lo sé. Soy un tipo duro. Necesitamos agua. Para eso venimos. Ay, mira cómo han crecido las plantitas estas. Ahora cogemos y fuera esto, cogemos el cubo de agua. Perfecto. Comemos patata. Y nos vamos a enfrentar a ese bicho. Si sigue ahí. Ahora bien, si no sigue, pues tampoco le voy a obligar a luchar. Venga, al lío. Y así comprobamos. Y así deberíamos comprobar si ese enemigo de verdad huye al agua. De no ser así, pues mira, hemos sabido que hemos pillado, pero por lo menos hemos aprendido algo nuevo. Parece ser que se ha ido. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Bueno, bloquito. Bloquito no, bloquito ya está en otro lugar mejor. ¡No! Protector de piedra. Digo, corazón de piedra. ¡Oh, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo! Ven aquí, chaval, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, que te gusta el jaleo más que otra cosa. Ven aquí. Buen hombre. Corazón de piedra. Aquí murió alguien. Bueno, corazón de piedra está conmigo. Ven, 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 ven. Protector de altar, aquí. Perfecto, y ahora el momento de la verdad. Quitamos esto, cogemos esto. No, cogemos esto. Colocamos uno aquí. Y momento de la verdad. Ahora sí, ahora sí. ¿Estáis? Bueno, ¿qué os pasa? Amigo mío, protector del altar, ¿qué te parece? Madre mía, os queda... Oh, miniatura. Tengo miniatura aquí, chaval, pero de las buenas. De las que dicen, madre, este chico, ¿cómo se lo monta? En un momentito lo que hemos hecho, ¿eh? Os habéis quedado locos. Cogemos este bloque. ¡Oh! ¿En serio? ¿No era suficiente toda la sangre que tenía? Tenía un montón de sangre. Lo había llenado de sangre, ¿eh? ¿Esto qué significa? Espera, espera, que salga tanto humo. Significa que igual es posible seguir echándole sangre. Porque la otra vez, ¿os acordáis que se estropeaba? Debe ser que ahora no se ha estropeado, por eso sale este humo. Le vamos a echar más sangre. No sé si se puede hacer así, decídmelo en los comentarios. Parece ser que no. Igual tengo que hacer sacrificios de animales. Porque si os fijáis, como que no se estropea. Tiene que haber algún modo de hacerlo. Que alguien me lo ponga en los comentarios, por favor. Porque vaya a ser que la otra vez... Si os acordáis, la otra vez estuvimos un montón de tiempo, pues, cortándonos las venas. En plan, ¿sabes? No os cortéis la vena nunca. Pero nos cortábamos las venas. Pero no era, no funcionaba porque necesitábamos tenerlo lleno. Pero antes de poner este bloque, lo tenía lleno por completo. Entonces, la duda es, ¿cómo se hace? Ahí lo dejo. Eso ya me lo ponéis vosotros. Entonces, hasta el momento hemos avanzado bastante. Si no, lo voy a mirar yo. El próximo capítulo ya sabré cómo se hace. Tranquila. Sí, es que seguramente sea así, pero bueno. Por si acaso, para no liarla y que no me digáis, no, Vegeta, que así no. Bueno, pues lo dejamos así. Y el próximo día continuamos con esta parte. Ahora dejamos. No, 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 no. El arco también lo perdí. Me cago en. Tenemos 3 flechas. Dejamos esto. De momento voy a dejar estas cosas por aquí. Y vamos a ir ahora.
que tengo un pico, tengo poca cosa, pero suficiente. Vamos a buscar materiales y vamos a volver a la casa. ¿Por qué? Porque sí, porque así soy yo. Es decir, necesito materiales y punto. Vale, vamos a coger a... Bueno, a coger al cerdo suena un poco mal. Vamos a matar a este hombre cerdo. Ahí, con todo mi cariño. Y ahora, he dicho hombre cerdo en vez de pobre cerdo. Bueno, y ahora quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Y esto para aquí. Y esto para acá. Perfecto. Necesito plantas de agua para plantar, evidentemente. Que ya no las veo. Antes flotaban en la superficie, pero ahora no veo ninguna interesante. Y obsidiana. Si encontrase obsidiana, haría el día. Y posibilidades hay. ¿Sabéis dónde hay obsidiana? No. Creo que hay obsidiana en mi hogar. Diréis, Vegeta, en serio, creo que en mi hogar, en nuestra antigua casa, nuestra primera casa que construimos, allí creo que hay obsidiana. No estoy muy seguro, pero a las muy malas tampoco perdemos nada por probar, porque en el camino igual encontramos algo interesante. Y si no, pues bueno, será un trayecto donde hemos comprobado que tampoco está allí, así que se nos quitaría la duda. Siempre entre la duda la más tetuda. Diréis, uy, eso porque... No, es broma, ¿sabes? ¿Qué leches? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Pero qué nariz? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guardián de la cueva! ¡Uy, Matú! ¡Qué susto me ha pegado! ¡No, no, 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 muere, 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 agua, 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 agua. Estamos en el agua. ¡Estamos en el agua! ¡Que estamos en el agua! ¡No le asusta la agüita! 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 ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡No! ¡Le asusta el agua! ¡No le asusta el agua! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡En esta... ¡Tío! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Vegeta, sí! ¡He dicho no! ¡No es ni medio normal! ¡Espérate! Vamos a coger el único peto que tengo aquí. No es ni medio normal los enemigos. Y ese tío que estaba picando ahí sin sentido. No, tenemos que ir allí. Tengo un pico de diamante, me cago en todo. Vale, necesitamos una espada. Si el señor se... Yo qué sé. Voy a hacerme una... ¿Qué narices? Voy a hacer una espada y ya está. Se acabaron las tonterías. Voy a hacer una espada de diamante. Oh, Vegeta, es de diamante. Esto, chaval, ya es venganza. Esto es venganza pura y dura. Cogemos los palos. No necesito esto, con un diamante, no, con dos diamantes me vale. Fuera, fuera, ahí. Espada de diamante, ala, a tomar por saco, chaval. Me han provocado, han conseguido provocarme. Y ahora dejamos esto por aquí, no, es que los palos van aquí. Vale, y necesito comida. Necesito pescado, necesito esto y si acaso, no, huevos no. Una manzana dorada, por si las moscas. Y ahora volvemos. Uf, tengo muy poca armadura. Tampoco tengo iron. Me cago en... Espérate. Lo tenemos para un casco. Aunque sea un casco, pues algo nos protegerá. Esto por aquí. Ala. Y dejamos los dos bloques. Ok, nos ponemos el casco. Y ahora volvemos a esa zona. Me cago... Bueno, ¿qué hemos aprendido? Porque parece ser que aunque sea de la familia de los Enderman toca narices, pues no le asusta el agua. Porque vamos, se ha metido dentro del agua como si no hubiese mañana. Y hemos descubierto que hay un enemigo. O no enemigo. Hay un tío que pica. Así es mi serie. Es un tío que se pone a picar. Yo pensaba que era un fantasma, pero no, está debajo del suelo picando sin sentido alguno. Ay, madre mía, chaval. Vamos de nuevo para aquella. Chaval. Fijaos que es complicado que yo muera en alguna serie. No, pues en esta, chaval, estoy pillando lo que no está escrito. Pero además con enemigos que están imperchetados, que me dices, oye, igual tienes algún tipo de posibilidad contra... No, porque son hiper mega fuertes de la leche. Y luego, cuando parece que está todo dominado, no, aparece uno que... milagro del destino, te quita la espada, se sube encima de ti. Y todo esto, todavía no hemos visto ni siquiera los portales, porque hay portales con un montón de mobs diferentes. De mobs... Escupidas a la pantalla. De mobs diferentes. Ojo, otra vez. El caso, que hay diferentes enemigos en esos mundos. Y por ello, pues en fin, hay que tener cuidadillo. Vamos allí, zona de muerte. Vale. Y por favor, que no esté este buen hombre. Este buen hombre, que es mal hombre. Igual me enfrento a él, ¿eh? Igual, chaval, como lo vea, me voy a enfrentar a él. Como lo vea, me enfrento a él. Comemos. Comemos. No llena. Esto se come como la nada. Vale. Y no hay nadie cerca. Vale, no hay nada. ¡Oh, mi piquito de diamantito! Vale. El pico lo cogemos. Esto por aquí.
A mí los niveles de experiencia ahora mismo me dan igual porque no tenemos mesa de encantamiento y tampoco tenemos un lugar donde acumular esos niveles de experiencia. Próximamente sí que haré un sistema para acumular la experiencia, pero de momento pues tampoco es algo que me preocupe. Lo que me preocupa son los objetos y de momento pues estamos consiguiendo todos. Excepto... ¡Oh, mis botas! Vale, cogemos esto. ¡Mis botitas! Cogemos mis botas, mis antorchas, mi pala, mi pico, mi todo, mi arco por aquí. Yo sin mi arco no soy nada, pero es que este hombre que tampoco con el arco se le puede matar porque lo que hace es teletransportarse automáticamente cerca de ti. Entonces es imposible. Vale, esto así. Y ahora... ¡Oh, mira, una pechera! ¡Mi pechera! Vale, tenemos también otra pechera. Perfecto. Ok. Volvemos a intentar ver si... Por favor, que no esté... Digo que, es que diréis, ¿pero por qué vuelve? Porque soy un hombre muy curioso y necesito aprender. Sé que el aprendizaje muchas veces es doloroso, pero esto fuera, esto por aquí. A base de pillar, aprendemos. ¿LOL? ¿Dónde está este hombre? Bueno, hasta aquí mi aventura con el hombre minero que encontramos picando aquí, que era blanco y no le he podido ver la cara ni siquiera. Porque si dices, oye, igual le viste la cara. No le vi la cara. Se está haciendo de noche y deprisa tengo que llegar hasta mi hogar. Prisa hacia mi hogar. Tendría que llevar una mesa de... Digo, una mesa... Una cama siempre conmigo, porque las noches son duras. Una cuevecita. Vamos a poner aquí un marcador. Cuevecita. Siempre lo ponemos en mayúscula. A ver. Cuevecita. Y cambiamos el color. Azul. Ok. Azul esperanza. Diréis, ¿no es verde esperanza? Azul esperanza y punto. Y vamos hacia nuestro hogar. Un lugar donde el hombre se hace hombre, donde el destino no tiene parangón. Se dice parangón, siempre me equivoco ahí. Vale, comemos otro poquito más y al lío. Vamos hacia mi hogar, 100 metros, por favor, que acabo de ver un enemigo a la izquierda de los que no me gustan. Deprisa. Yo no le miro, él no me mira. Somos felices, cada uno por su lado. Por favor, quiero llegar a mi casa y pasar allí la noche. Nunca nos tenemos que salir de noche. Hemos aprendido en esta serie. Fijaos que en todas las series, siempre por las noches, estoy haciendo cosas. Estoy haciendo cosas. Menos en esta serie que no se puede. No se puede porque la muerte acecha en cada esquina. Subimos y hemos llegado a nuestro hogar. Por lo menos, algo es algo. ¿Y qué venía yo a buscar? ¿Y todo esto? Mira, bienvenido. ¿Esto qué me llevo? Uy, ¿esto qué es? Sugar block. Me hice un bloque de azúcar. Es que soy... Bueno, es que los bloques de azúcar, para quien no lo sepa, los necesitamos para hacernos el portal a Candy Craft. Sí, creo que se llama Candy Craft, si no me equivoco, que es otro mod de los que tengo instalados. Y allí no hay obsidiana. Es que me acordaba yo de esa cascada. Vale. Entonces, ahí cerca tenemos una cuevita. No sé si convendría meterme a la cuevita tal y como estoy. Allí teníamos un cuevote. Cuevecita, cuevote. Y allí en serio no hay nada de obsidiana. Me lo dices o me lo cuentas. No es posible, tiene que haber algo. Vamos a comprobar si hay forma de hacer que allí... Voy a acercarme sutilmente, sin que aparezca ningún enemigo. ¿Tanto me va a costar conseguir obsidiana natural? ¿En serio? ¿Es de las primeras veces que me cuesta tanto? Pues no. Al parecer aquí no lo hay. ¡Oh! Tal vez sí. Eso no es obsidiana natural, ¿no? Voy a picar y comprobamos. Esto fuera, no. No. No va a hacerse aquí obsidiana natural ni de Blas. No se va a hacer la obsidiana natural. Vale, no lo vamos a conseguir aquí ni para atrás. Bueno, pues otra solución es que tenemos que encontrar que la lava esté calmada. La cascada, como mola cuando cae. Y ahora, está por aquí la cascada. Necesito zambullirme. Ahora sí que me la estoy jugando porque estoy yendo de noche, pero es que así queda mucho más interesante. Y además tenemos que matar a Enderman. Si vemos algún Enderman, lo tenemos que matar, porque necesitamos una perla de Ender, al menos, de Enderman, para lo que yo quiero, que sería la chimenea esa que te transporta de un lugar a otro. Vale, allí estoy viendo también mucha agua. Y tal vez... No sé si ir al cuevote o meterme por aquí y no encontrar nada. No, mejor voy al cuevote. Ese cuevote... Una parte de mí
sabe que allí había obsidiana. Diréis, ¿cómo? No tengo ni idea. De hecho, me suena decir, uy, pues aquí hay obsidiana, pero si tuviese un pico, pero no tenía pico. Pero ahora sí tengo pico. Entonces, igual, la zona del cuevote, pues allí hay algo. O igual es una cueva que no era cueva. A ver, también hay otra opción. ¿Os acordáis de ese enemigo, no? Capítulo anterior. Muy mala gente. Por favor, que se haga de día ya. Tanto tarda esto en hacerse de día. Vamos hacia el cuevote, pero estoy viendo allí lava. Entonces, creo que la solución va a ser solución vegetil. Tengo cubo, tengo agua. ¿Sabéis lo que os digo, no? Lava, cubo, agua, obsidiana, no natural, pero. Ay, es que fíjate, es que está perfecto. Es en plan de. Si yo hago así. ¡No! Vale, tranquilito, 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 tranquilito. Vale. Muerto, además me deja la piedra luminosa. Perfecto. Y aquí tendríamos suficiente obsidiana para un portal. Ahora es, ¿hasta qué punto? A ver, esto es legal porque se puede hacer en Minecraft. Venga, lo vamos a coger así para que tampoco perdamos demasiado tiempo. Y esta es de las pocas series donde creo que está justificado el hecho de que lo coja de esta manera. ¿Sabéis que no me gusta? Es una tontería, ¿vale? Porque eso es una tontería, simplemente que son manías mías. Pero bueno, es de la única serie que estaría justificado porque sabéis que cada vez que nos metemos en una cueva morimos. Entonces, primero va a convenir coger esto. Vale, pues empezamos a picar. En la noche no es aconsejable picar, pero soy un tipo duro. Picamos, ahora pues es que tampoco puedo hacer mucho más. Igual el gameplay se hace. Sigue habiendo agua, digo, sigue habiendo lava. Vale, y ahora picamos aquí. Por favor, que no caiga la lava ni nada por el estilo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ni que me caiga a mí la lava, por favor. Y así sucesivamente. Con, no sé si son 12 bloques. Yo siempre suelo coger 12 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos, ahí estamos. Es más, podríamos tirar lava por aquí. Y ahora con cuidadito. Tenemos que ir poco a poco. Es que me fastidia por vosotros porque sé que esto va a molestar en plan de que ande cogiendo estas cosas, pero son necesarias. Vamos a antorchear esto. Aquí, por si acaso morimos, que sepamos dónde encontrarlo de nuevo. Aquí es un bicho también muy extraño. Por cierto, hay un mundo al que quiero ir, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que es de uno de los mods que tengo instalados. Y lo que nos permite es descubrir un montón de enemigos diferentes, un montón de, ¿cómo se llama? De bloques que vamos a ver nuevos y crafteos bastante interesantes que nos van a proporcionar armaduras muy, muy buenas, que vamos a necesitar sí o sí para hacer cuevas. Es un poco contraproducente. Uy, va, tío, y me muevo la cámara. Solo por mover esto. Vale, cogemos. Tenía que haber traído tal vez el pergamino con prisa, que lo que hace es que piquemos un poquito más deprisa. Vale, tenemos tres. Vale, picamos por aquí. De momento lo estamos cogiendo bien. Sé que aquí pues poco puedo hacer. Y bueno, voy a aprovechar para decir lo siguiente, de cara a aquellos que tal vez vean el canal de forma habitual y estén pendientes. Me alegra mucho que os gustase el vídeo de ayer de Mario Kart. De verdad voy a seguir subiéndolo de esa forma. Y en un futuro, si queréis, también juego multijugador o con Will y demás. Creo que es una serie muy interesante porque pues está divertido. Es un juego que además son gameplays un poquito más cortos para aquellos que tal vez no tengan tiempo suficiente para ver algunos gameplays largos que suelo subir habitualmente. Porque también es mi estilo de hacer las cosas. Hay gente que dice, no, es que los gameplays son largos, pero siempre lo hago de cara a que tú te gestiones el tiempo para verlo. Es decir, si tú coges y ves un gameplay largo, pues mi intención es que tú cojas y dices, oye, pues si es bastante largo, me lo veo un trozo hoy y un trozo mañana y ya está. Y para mí es mucho más cómodo, de verdad lo digo y lo sabéis vosotros. De hecho, sería mucho mejor el hacer varios vídeos y la gente diría, oh, ¿cuántos? No, pero no me gusta. Es decir, prefiero subir menos vídeos, que evidentemente para el canal sería mucha más visitas. Si yo cojo y subo más vídeos, son más visitas. Pero prefiero no tener tantas visitas en ese aspecto y subir un solo vídeo donde esté todo y estemos avanzando bastante. Es que me gusta hacerlo así, de verdad, y espero que no le moleste a nadie porque es mi estilo de hacer las cosas. Lo único que además vosotros sois libres y tenéis el tiempo para gestionaros en plan de, oye, si es bastante largo, corto hoy aquí y el próximo día sigo y ya está.
Es decir, creo que es mucho mejor que a que suba varios vídeos de pues no sé. No me gusta, es decir, yo sé que hay canales que lo que hacen es subir vídeos de pues 15 minutos, ala, otro vídeo, 15 minutos, otro vídeo, o 10 minutos, otro vídeo, que depende del tipo de vídeo, ¿no? Pero de Minecraft en concreto a mí no me gusta hacerlo así, principalmente porque, pues, no es mi estilo, cada uno tiene su estilo, y además que poca gente es capaz de estar comentando constantemente durante tantísimo tiempo de temas y con cierta coherencia, por así decirlo, y enlazando los temas adecuadamente. Así que, gracias a Dios, pues, otra cosa no, pero hablar, amigos míos, de lo que tiene, que me ha acostumbrado a hablar demasiado. Bueno, tenemos 12 bloques, serían suficientes, se está haciendo de día, voy a coger este último, a ver si podemos, y perfecto, me lo llevo. Pues con todo esto, amanece un nuevo día, voy a esperar que amanezca porque tampoco tengo prisa, va a ser que pillemos ahora, vale, amanece un nuevo día, y nos vamos camino hacia mi trocito de cielo. Ahora ya tenemos para un portal, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Mira, ¿sabes qué? Ya que estamos aquí, voy a aprovechar. Uy. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar para finalizar el episodio de hoy en este punto. Y lo que voy a hacer va a ser coger la obsidiana que queda en ese. En esa zonita de ahí. Para llevarla a casa. Así que me despido aquí. No sé cuánto tiempo habremos estado, pero hoy ha sido un gameplay bastante productivo, se podría decir. Y en el próximo episodio, pues continuamos. Cualquier consejo que tengáis, dejádmelo en los comentarios. Y esta semana empezaremos con Don't Starve. También traeremos, pues yo digo, juegos en plan de la Wii U, como podría ser Mario Kart. Y como siempre me gusta, bueno, Happy Wars también. Me gusta subir variedad, me gusta que el canal esté siempre activo, con cosas diferentes. Y espero que os esté gustando y que lo estéis pasando bien, porque siempre es mi intención. Aquí me despido, cualquier consejo dejádmelo en los comentarios. Y el próximo día, continuamos. En zona Minecraft. Queda muy, muy en plan película eso, ¿verdad? En plan de... En zona Minecraft. ¡Uha! Bueno, un besazo, un saludo. Muchas gracias por todo, por aguantarme otro día más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! Obsidiana. Obsidiana. Picó la obsidiana.